la temporada para mí está siendo muy buena en todos los sentidos. Yo creo que ya no a nivel de juego, sino de que se ha hecho un equipo de chavales muy bueno a nivel de grupo. Hay un vestuario muy unido, yo creo que de ahí también es el mérito y yo creo que parte de lo que se está consiguiendo, porque parte de, para mí, en el fútbol profesional o en el fútbol de amateur, en este sentido, casi semiprofesional, como puede ser el juvenil división de honor, el que haya una unión dentro del vestuario, yo creo que es importante para conseguir objetivos. Pero valorando todo, yo creo que el equipo esté ahora mismo segundo en la clasificación, parte de todo ese grosor que te he dicho, tanto de unión dentro del vestuario como a nivel de juego, como a nivel de cómo compite el equipo, que yo creo que es muy importante. A mí me gusta que el equipo sea protagonista con el balón siempre, tanto desde el inicio del juego de portero como en creación, como en finalización. Pero yo creo que el mayor logro que tiene el equipo y lo que realmente ha mejorado, que yo creo es donde realmente se marcan las diferencias, es en ganar pares. Es una palabra que yo siempre digo, ganar pares, porque ganar pares es intentar que tú a tu rival o tu oponente, en ese sentido, en el juego, seas mejor que en el uno contra uno. Y luego el equipo pues tiene calidad para tener el balón. Yo creo que uno de los aspectos importantes es el aspecto defensivo, en el bloque alto, cómo aprieta el equipo y cómo presión tras pérdida hace el equipo una buena presión. Yo creo que ahí es donde realmente ha mejorado mucho el equipo. Es una alegría que al final el trabajo diario que hacemos durante la semana, que es echar muchas horas, tanto a nivel de aquí de Ciudad Deportiva, viendo vídeos o planificando entrenamientos, como a nivel de resultados. Yo creo que el verte en una posición privilegiada, difícil, porque ahora mismo hay rivales con mucho potencial en esta categoría, yo creo que al final es el trabajo diario que se hace y ver que el trabajo diario se traslada a que el equipo esté en esa posición. Son objetivos diarios, objetivos que tienen que ser semanales, y a partir de esos objetivos intentar cumplirlos. Yo creo que al final es alegría que el trabajo diario se plasme el fin de semana. Pero está haciendo una labor importante, que llevarse jugadores del juvenil a entrenar durante la semana, haberlos hecho debutar. Yo creo que tanto Diego como yo, haber jugado a nivel profesional y el enseñarle a los chavales eso, el tener la cabeza moldada, el saber que subir al segunda vez es un premio, que intentar mantenerse es un premio muy grande. Y yo creo que el trabajo es, al final, diario. El que ellos saben que el segunda B es un paso que pueden dar el día de mañana, que se pueden mantener, pero que tienen que en su equipo seguir compitiendo y seguir haciendo las cosas bien para que Pedro lo siga llamando. Los equipos cada vez están más arriba en las clasificaciones a nivel de Andalucía. También dice mucho del trabajo que se está haciendo a nivel de cantera. Yo creo que tanto Luis Fradua como Javi San a nivel de cantera están haciendo una muy buena labor. La gente de scouting, de fichajes como puede ser Rafa Salguero, viendo jugadores de fuera para traer lo que no hay aquí, traerlo de fuera. Yo creo que al final es ver en qué posición están los equipos de cantera, ver los jugadores que han debutado en segunda B, y yo creo que ahí es donde realmente se ve el trabajo realmente serio que se está haciendo a nivel de esta cantera. El ver hoy en día que un juvenil División de Honor esté peleando con los mejores equipos de Andalucía a nivel de Sevilla, Betis, Málaga, Cádiz, Córdoba, dice mucho. El que no seas peores que ellos, y el que hayan, como te he dicho antes, que es el gran premio de esta cantera, el que haya jugadores que debuten en segunda B. Al final es un cómputo global de muchas cosas que yo creo que, si se valoran, hay un trabajo detrás importante.